mis queridos amigos televidentes, muy buenas tardes. Gracias por acompañarnos y gracias a usted que también está ahí en casita acompañándonos para todo lo que va a ocurrir en esta casa, en esta tarde, en el día de hoy que se llama Buena Vida. Estoy contenta, feliz, me siento privilegiada, más bendecida que siempre. A mí me encanta entrevistar a este hombre porque además de ser guapo, de que se mantiene radiante con mucha luz y una excelente energía, es uno de los cantantes, pianistas y compositores más versátiles que hay en nuestra comunidad cubana, del cual nosotros podemos disfrutar muy pronto. Así que ya le están colocando los micrófonos, se está poniendo listo para tener una conversación amena, divertida. Le tengo algunas preguntitas por ahí que hemos investigado junto a mi equipo de producción de Notas Curiosas de nuestro querido Meme Solís. Ahí lo tienen en pantalla, va a estar con nosotros aquí sentado en la sala de nuestra casa en breve. ¿Y por qué no se debe ir a dormir después de un golpe en la cabeza? Hemos tenido la información reciente de que un actor en Hollywood tuvo un golpe en la cabeza, se acostó a dormir y falleció. Entonces vamos a analizar ese tema con un especialista. ¿Qué le parece a usted? Para que tenga en cuenta esta información, para que pueda tomar, como siempre le digo, medidas de prevención. Y cada año Chino tiene su energía, como usted sabe. Aquí celebramos todo, siempre tenemos motivos para celebrar algo. Y este año Chino, que ha comenzado recientemente, nos rige, como hemos mencionado, el tigre de agua. Ahora, ¿qué medidas de precaución nosotros, desde nuestro estilo de vida individual y personal, deberíamos tomar para prevenir enfermedades? ¿Y qué relación tiene esto con el agua? Vamos a hablarlo hoy con la astróloga que está con nosotros en nuestra casa en Buena Vida. Y la cocina de Buena Vida hoy vuelve a vestirse de gala porque está con nosotros una televidente de Buena Vida que además es parte de nuestra comunidad cubana aquí en la ciudad de Miami. A ella le dicen Cari y tiene un canal en YouTube que se llama Cari y su Sazón. Hoy nos va a preparar algo que a mí me resulta muy curioso. Es un potaje de frijoles negros con un ingrediente secreto que yo confieso que nunca en mi vida había cocinado un potaje de frijoles negros con ese ingrediente. Así que vamos a ver de qué se trata y cómo va a quedar, porque aquí lo vamos a probar. Así que tenga lápiz y papel a mano para que pueda escribir los detalles de los ingredientes de esta receta. Un potaje de frijoles negros al estilo de Cari y su Sazón. Yo soy su doctora Marixa Fuentes y a partir de este momento vamos a conectarnos usted y yo con la fuente de información Alegría para la Buena Vida. Entre las noticias que tengo para comentarle a usted en el día de hoy es que comer cerca, y esto ya usted lo sabe, pero se lo quiero recordar, de la hora de ir a la cama a dormir altera los niveles de azúcar en sangre. Esto fue determinado por un grupo de científicos del Hospital General en Massachusetts, quienes recomiendan tomar la última comida por lo menos 2 horas antes de irse a la cama. Y si lo hace 4 horas, se lo digo por experiencia, va a amanecer, mire, planchadito. Este es un dato importante especialmente para las personas con prediabetes o con una diabetes tipo 2 ya instaurada. El estudio que concluyó a más de 1,000 personas demostró que quienes cenaron y luego se acostaron, los niveles de insulina bajaban y subían los de azúcar en la sangre. O sea que es importante que tenga en cuenta que los niveles de insulina bajaban después de acostarse a dormir, después de una cena, y los niveles de azúcar en sangre suben. Cuidado, diabéticos y prediabéticos. Este alimento que me encanta, la avena, es uno de los cereales más completos debido a todos los nutrientes y vitaminas que tan favorablemente pueden beneficiar a nuestro organismo. Entre todos los cereales, la avena es el más rico en vitaminas, minerales que contiene, pues además tiene hierro, magnesio, selenio, calcio, zinc, fósforo, vitamina E, vitamina B5, vitamina B6. El hecho de incluirla en la primera comida del día, o sea, en el desayuno, puede hacernos que tengamos un gran aporte energético. Gracias a ello, contará con la energía necesaria para pasar el día. Pese a contener carbohidratos, es erróneo pensar que la avena engorda.
todo lo contrario, pues su alto contenido en fibra soluble al contacto con el agua aumenta el tamaño y produce una sensación de saciedad, ayudando a controlar el apetito durante todo el día. Y todo depende de cómo la haga. Si le pone mucha azúcar, pues obviamente engorda, y si le pone mucha leche también. Entonces, trate de los ingredientes con moderación, como todo en la vida. Hasta aquí mis noticias del día de hoy. La vida, sigo buscando tu amor, te sigo amando, voy preguntando dónde poderte encontrar. Ahí lo tienen. Conocido por ser el creador y formar parte de uno de los mejores cuartetos mixtos de Cuba, hoy este cantante, pianista, compositor, arreglista nos visita aquí, está aquí con nosotros en nuestra casa en Buena Vida. A mí me honra con su presencia, le tengo mucho respeto y mucha admiración. Es un placer para mí presentarles desde nuestra sala de Buena Vida a Meme Solís. ¿Cómo estás? Dios mío, otra vez, siempre oyendo tus consejos para poder llegar a viejo. Eso te quedó bueno, con rima y todo. Sí, con rima. Estar a tu lado es llenarte de buena vida. Ay, mi vida, qué rico tenerte. Sabes que me encanta compartir contigo por tu versatilidad, tu carácter, tu dinamismo. ¿Cómo se puede vivir todos los días así? ¿Cómo vives tú la vida? Bueno, con mucho trabajo, pero con mucha ilusión. La ilusión no se puede perder. La ilusión, y sobre todo, yo amo tanto mi carrera y amo todo lo que rodea mi carrera. Amo a mi familia, pero amo a mis amistades. Te amo a ti. Sí, es verdad. Porque eres muy bella. Tengo mucho cariño mutuo. Y siempre me acuerdo de ti y te relaciono con España. Porque aquella cena fue preciosa. Sí, la verdad, nosotros tuvimos una vez la oportunidad de hace varios años de cenar juntos en un restaurante cubano en Madrid que se llamaba El Tocororo. El Tocororo. Junto a nuestro amigo periodista José Alfonso Almora, ¿verdad? Almora. Eso hace unos cuantos años, no vamos a decir cuántos. Bueno, pero no, lo que quiero es que volvamos. Ay, sí, pues sí, cuando quieras. No sé, no, la próxima cita, por favor, que sea en Madrid, ¿verdad? En Madrid. Porque de Madrid al cielo. Sí, de Madrid al cielo. Bueno, yo voy bastante frecuente. Tengo trabajo allá, gracias a Dios, y voy bastante frecuente. Así que nos avisaremos mutuamente para cenar juntos. Seguro, seguro, es un placer. ¿Estás contento porque vas a regresar al Miami-Dade County Auditorium? Después de dos años. Dos años, amiga. Verdad, es verdad. Después de dos años. Sí, porque la última vez lo comentamos aquí también. Lo comentamos aquí, y fue. Han sido dos años muy duros para todo el mundo. Pero para las artes ha sido fatal. Y de eso te voy a preguntar ahora, pero mientras tanto usted, mi amigo televidente, vaya anotando esto, el gran Meme Solís, y ahora le vamos a decir quiénes le van a acompañar este día, marzo 5, a las 8 de la noche. No te pierdas a este gran concierto que va a ser precisamente en el Miami-Dade County Auditorium, que va a ser el próximo sábado. Marzo 5, y ahí tiene algunas de las excelentísimas artistas que ha escogido para este concierto. Siempre tiene buen gusto para escoger gente buena. Vamos a poner esa imagen de nuevo en pantalla, por favor. Me llamó la atención porque hacía años que no la veía. La próxima, donde están los invitados, por favor. Silvana Di Lorenzo, que me encanta, la verdad. Hacía días, años que no la veía. Está también Malena Burr, que está Xiomara Laugar, con esa voz tan maravillosa. Está Rodrigo de la Cadena. Está Rodrigo de la Cadena, precisamente. Aide Milanés. También. Y los Latin Divos. Bueno, pero eso va a ser una fiesta, ¿no? Un fiestón para celebrar un regreso de dos años. ¿Qué has hecho en estos dos años? Bueno, primero, cuando empezó esta pandemia, yo me quedé así que yo decía, bueno, ¿hasta cuándo es esto? No entiendo nada. Y después dije, bueno, yo no quería tocar el piano. Yo tengo mi piano ahí de cola en mi apartamento de Nueva York y yo lo veía como un mueble más. Yo decía, esto es como si fuera la cómoda del cuarto, Ay, no me digas eso. Y yo Netflix, estaba y no sé triste, qué cosa. Estaba paralizado. Y a los dos años hice así, dije, bueno,
tengo que hacer dedos, por lo menos, escala, no sé qué cosa, escala, porque para que los dedos, ya tú sabes, se van con los años si tú no estás practicando continuamente. Eso dice mi mamá, que también es pianista. Sí, es así. Mm. Y la voz igual. Sí, sí, sí. La sí, voz sí. igual. Y entonces empecé a hacer unos dúos, ¿cómo se llama? Virtuales, con diferentes cantantes de otros lugares, de España, de Cuba, de Miami, de Nueva York, y eso me dio el impulso, eso me dio el impulso de nuevo, hasta que me dijeron, ya puedes ir para Miami, para el Dade County, ya puedes ir a España, y ya puedes ir a todos. ¿Tú pasaste la pandemia en Nueva York? En Nueva York. Oh, wow, más Nueva fuerte York. Todavía, meme. Bien fuerte, yo sin salir de ahí, y nada, comiendo, tratando de no subir de peso. Difícil. Sí. Y viendo televisión. Porque yo considero que en Nueva York fue mucho más difícil, obviamente, que aquí en Miami, la realidad fue muy difícil, fue muy difícil. Pero nada, se pasó, mi amiga, lo pasamos. Y estoy aquí contigo, viendo esa belleza tuya que cada día es más. ¡Ay, Dios mío! Nos vamos con música, pero le voy a preguntar al regresar a mi querido Meme Solís, que hubo una gran diva cantante que todos vamos a identificar más adelante, que le dijo, ¿y este rubito de 14 años es el que me va a acompañar a mí en el piano? Mira cómo se ríe. Regresamos. Este amor.